estudio, los saludo hoy aquí desde Detroit, Michigan, en el Cobo Center, donde se realiza todos los años el Auto Show de Detroit, pero aquí estamos en un show completamente diferente. Esto es una competencia de ultra eficiencia, donde equipos de estudiantes de high school y de la universidad de 5 países vienen aquí para competir y presentar los modelos que pueden rendir hasta 3.500 millas por galón de gasolina o de combustible, porque hay 7 categorías diferentes. Los autos pueden ser impulsados por gasolina, como es el método regular, por diésel, por gas, por hidrógeno, por una combinación, por motores puramente eléctricos, 7 diferentes categorías. Una competencia muy intensa. Vienen los muchachos muchas veces patrocinados por sus propios colegios, sus propias escuelas secundarias o las universidades. Y aquí, con unas reglas muy, muy estrictas, tienen que pasar 200 puntos de inspección para poder participar en este evento, del cual en realidad no tienen un premio, digamos, monetario. Hay alguna recompensa ahí, pero en realidad es mínima. La recompensa que tienen es, como van a poder ver aquí en el reportaje, la satisfacción de competir en el caso, por ejemplo, de estudiantes que vienen de otros países como Guatemala o México o Brasil, que pueden competir con cualquiera del mundo en realidad y estar al mismo nivel. Así que vamos aquí al Shell Eco Marathon en Detroit, Michigan, a ver cómo el futuro nos está alcanzando muy rápido, porque yo no sé qué estaban haciendo ustedes a los 16 años, pero yo seguramente no estaba fabricando un auto que pudiera dar hasta 3.000 millas por galón de gasolina en su rendimiento. Así que acompáñenme aquí en Detroit. Good morning, everyone, and welcome to the great city of Detroit. You having a good time? Let the Shell Eco Marathon begin! Mi nombre es Vivian Vázquez, vengo de El Paso, Texas. Hola, yo soy Cynthia de Florida International University en Miami. Buenas, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Cabrera. Yo soy José Oro Quesada, vengo de la Ciudad de México. Mi nombre es Álvaro García, soy el capitán del equipo. Sí, me llamo Roberto Guerra, yo soy estudiante de la Universidad de Houston. Le enseña al estudiante mucho un otro lado de lo que viene siendo la ingeniería. Lo que estudiamos en la escuela es más bien cosas de libros. Uno no puede imaginarse que lo que estudiamos en persona. O sea, esto, pues el trabajo a mano, de mano, es lo que me interesa y lo que puede ayudar a los estudiantes a animarse más a seguir en la carrera de ingeniería. Sé que los estudios y todo es muy difícil y a veces muchos se desaniman, pero algo así, un equipo así, es lo que los vuelve a animar. A mí me gusta lo complicado, a mí me gusta lo difícil, la matemática siempre me ha gustado, lo que viene siendo tecnología y ciencia siempre me ha llamado mucho la atención desde que estaba yo chiquita, y mi papá se me hace que es el que me hizo que me interesara más la ingeniería, porque él es algo que él quería estudiar y nunca tuvo la oportunidad de estudiarlo, entonces yo lo estoy estudiando para él. Es un evento llamado Shell Eco Marathon y es un Energy Fuel Efficient Competition. Significa que pueda llegar más lejos sin gastar mucha energía. Nosotros estamos en la categoría de electricidad y hemos creado un carro a base de Kevlar y carbono, y fibra de carbono. Hemos reforzado las partes donde tiene que estar más fuerte el roll bar y al frente, como pueden ver, para que pueda soportar todo el carro y el peso y para poder pasar los tests. A participar al Shell Eco Marathon Americas, pues para demostrar que somos capaces de lograr un desarrollo tecnológico a un futuro cercano. Yo estudio mecatrónica. Esta ingeniería se basa en 4 principales ramas, que son la informática, mecánica, eléctrica y electrónica. Y nosotros nos encargamos principalmente del desarrollo de robots o automatización y para mejorar, pues, cualquier proceso industrial. La importancia para nosotros de estos proyectos es fundamental, porque estamos conscientes que el alumno aprende mucho más de otros skills o de otras competencias a través de estos proyectos. Empezando con cosas muy básicas como trabajar en equipo,
como tener responsabilidad, ser líderes, trabajar bajo mucha presión. Nosotros antiguamente en México hay un serial de autos eléctricos que se llama Electratón, pero decidimos salirnos de ahí porque no era muy serio. A nosotros este nos parece un reto extremadamente importante porque los escrutinios son muy severos, los chicos tienen que hacerlo muy bien. Y si no importa dónde viene uno, si no cumple con los requisitos, simplemente no pasa pista. Y a veces pueden ser muy frustrante para los chicos, pero es otro aprendizaje que pueden tener. Mucha de la tecnología que usamos nosotros, por ejemplo, es usar impresoras de 3D. Muchos de los materiales son materiales de plástico, duran mucho, o sea, tienen buena durabilidad, materiales que son ligeros, el aluminio, por ejemplo, las trocas Ford recién salieron con una estructura de las camionetas que es de aluminio completamente. Nuestra estructura también es completamente de aluminio, es muy ligera. La transmisión, todo está hecho de aluminio, con partes de plástico impresas. Tenemos, o sea, muchos materiales, y así, creo que esa es la manera en las que van a avanzar los autos 20, 30 años, mucho más ligeros, mucho más seguros. Que no le tengan miedo, o sea, lo que puedan hacer los hombres o lo que sea, lo podemos hacer igual. Muy, muy interesante. Es lo mejor que para alguien, para una mujer, yo digo que es lo mejor que hay, porque aprende mucho de cómo trabaja el mundo y no tener que depender de alguien para ayudarnos. O sea, nosotros podemos hacerlo también. No hay límites, o sea, no hay por qué uno tener que limitarse nomás con el miedo de las matemáticas o del estudio o de los estudiantes. No hay límites. Si quieren un futuro, estudien mucho, apliquen lo que estudian y va a haber mucho futuro para ustedes. Bueno, aquí tienen, esto es el Shell Eco Marathon, donde los estudiantes de 5 países han venido a participar. Una historia realmente que causa inspiración. Estos jóvenes que tienen entre edades de 16 a los 25 años, dependiendo si están en high school o en la universidad, trabajan en condiciones de verdadera presión. Están a veces toda la noche preparando sus autos para ir a una inspección en la cual les revisan hasta 200 puntos en los vehículos, que van desde la seguridad, obviamente, los reglamentos técnicos que tiene cada uno de los vehículos en 7 diferentes categorías de combustible, y a veces pasan toda la noche para solucionar unos problemas. Por ejemplo, el equipo de El Paso, Texas, tuvo el pequeño problemita que cuando trajeron el auto aquí al Cobo Center en Detroit, el montacargas que lo estaba transportando lo dañó, así que tuvieron que trabajar extra para reparar eso. Pero esa es una de las grandes enseñanzas de este evento, que los chicos no solamente aprenden de la ingeniería, del diseño y de lo que pueden hacer con los autos, sino también a trabajar en equipo, a trabajar bajo mucha presión. Y esas son lecciones que en realidad no tienen precio, porque no lo pueden obtener en un salón de clase. Aquí están trabajando bajo presión y tienen que obtener los resultados. Es interesante que aquí en el Shell Eco Marathon hay algunas tecnologías que eventualmente se van a ver en los autos de producción. Claro que yo no creo que jamás vamos a ver un auto que pueda rendir hasta 1.500, 3.500 millas por galón de gasolina, pero sí, en los años 80, por ejemplo, cuando este evento comenzó en Europa, empezaron a usar el sistema del auto stop, eso que hace que el motor del auto se apague cuando está totalmente detenido, cuando llega a un stop, y se vuelva a encender cuando el conductor quita el pie del pedal del freno, con lo cual se ahorra un poco de gasolina. Y ese es justamente el objetivo de este evento: ahorrar la mayor cantidad de combustible y viajar la mayor cantidad de distancia. Así que un evento increíble. Ojalá que sea una inspiración para todos esos chicos y chicas que están tal vez en casa sin saber qué hacer, quizá perdiendo el tiempo con algunas actividades que no son muy productivas para el futuro. Y aquí tienen ejemplo, como vieron a Vivian, como vieron a otras chicas y chicos aquí en el Shell Eco Marathon. Cuando se trabaja duro y cuando se estudia, los resultados están ahí. Así que, bueno, chicos, eso es todo aquí desde el Shell Eco Marathon en el Cobo Center en Detroit, Michigan. Ya vieron lo que pueden hacer los estudiantes con los autos que ellos diseñan.
Yo me voy a manejar este un rato aquí, una vuelta aquí adentro del Cobo Center. Este lo diseñó Shell, este no compite. Y tiene una capacidad de hasta 500 millas por galón de gasolina, lo cual no se acerca ni al récord de 3.500, pero es suficientemente bueno. Así que voy a dar una vuelta aquí y nos vemos la próxima allá en el estudio. ¡Chao!